E amici. Care mare. E amici. Buenas noches, bienvenidos a Vaya V, el informativo de Mentirijilla de V Televisión. Tras unas merecidísimas vacaciones de mes y medio, los parlamentarios gallegos vuelven al hemiciclo. Hay que ver, qué pena, ¿no? Qué pena, que es una lástima de caridad. Increíble e inconcebible. Estás triste, Cañita, por los parlamentarios. El que no crea, que lo vaya creyendo. Es como decir, yo me la como y tú me la guisas. Yo me la como y tú me la guisas. Es que no tengo palabras para semejante recorte, que voy a cogerlo otra vez. Voy a coger otro recorte. Recorte que nos ha aprendido ya. Madre mía, ¿cómo era? Yo me la como y tú me la guisas. ¿Y qué tal sabe eso, por cierto? Sabe Dios, se me coge el rico paladar y tú no lo sabes tú, ya no. Esto es una aventura, tenemos que ver los daños del temporal in situ. Hay que hacer y aguantar este temporal de mierda, de la basura, el peor del mundo en La Coruña. Hoy es el peor del mundo en La Coruña. Y es terrorífico, pusieron mal la playa. Es una vergüenza en la ciudad de La Coruña. El agua llegó hasta aquí mismo. Y de hecho, sí, podemos ver... Aquí, porque está asco y muy malo estuvo aquí. Es una vergüenza, asco de verdad. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, el nou himne espanyol. Y siempre me decía que había que dedicarle una canción al rey de España. Eso no lo sabía. En la noche de Juan Carlos, felicidad, San Juan, sensacional. Té molt bona pinta. El rey de España, Juan Carlos. Vamos todos. Juan Carlos, el día de su santo, el 24 de junio, el rey de España. Vamos arriba, España. Sensacional. ¡Qué maravilla! ¡Juan Carlos! No puedo, ¿eh? ¡Rey de España! ¡Felicidades! Cañita, ahí va, ¿eh? Le doy al play. Sí, dale. Venga, cógelo, así. ¿Cómo lo ves? Bueno, no pasa nada porque no se arrima con ella. Espera. De momento no se está arrimando. ¿Y ahora? Ahora tampoco, porque un brazo no importa, ¿eh? ¿Y este movimiento así, levantándose de la cama de Rihanna? Sí. ¿Eso está, cómo lo ves? Lo veo media tortillera, porque se está pasando la mano por el culo. Cuidado, claro. Esto quiere decir, significa media tortillera a las dos. Y ahora estamos... ¿Y Shakira, para tener casi 40 años, cómo la ves? Será guapa, será lo que sea, pero yo lo veo casi media tortillera si se besan y se agarran de la mano. Es una vergüenza para su marido, Piqué, central de Barcelona. Es una actuación, es un videoclip. Es igual, en que sea videoclip no puede meterle mano ni besándose y tocándole en el culo. Porque eso lo ve su marido y puede pasar... Cuando Shakira le dijo a su marido Piqué, vengo de tocarle el culo a Rihanna, yo creo que a Piqué incluso hasta le hizo ilusión a él, fíjate. No, pero yo veo a mi mujer, no puede hacer un vídeo de esos.
hay que respetar a su marido. Pero es una ficción. Cuando eso, aunque sea una ficción, yo no haría un vídeo besando, morreando a una, teniendo mi novia, para que ella se empade conmigo o que tenga problema con ella. Porque lo está viendo toda España. Es bochornoso, es una catástrofe. ¡Qué canita, no tenga calle! No nos mires, únete, firma ya, para la calle, calle de Cañita Brava. No se ve Cañita Brava y su calle. Calle para Cañita Brava, la estrella local, el ídolo de la ciudad. Calle para Cañita Brava. ¡Acatrofe! ¡Bochornoso! Toda esta gente maravillosa. Ahí está. Para ser la calle de aquí. Cañita Brava. Ahí. Bueno, yo por Cañita, que lo conozco de toda la vida. Ahí está. Todos con Cañita, ¿no? Cañita. Ahí, los fans, todos míos. ¿Cómo no van a firmar los fans de Cañita? Firma aquí, vosotros tú también, cariño. Bien. Venga, calle para Cañita Brava, aquí estamos. No, no nos van a llegar los papeles, Cañita. Esto es la leche. Ahí está, muchas gracias. Gracias. Cañita. ¿Qué? Hola, mi rey. Dile a papá que firme aquí. Ahí está, calle para Cañita. Cañita Brava. Calle para Cañita Brava. Señor, no se enfade el niño. Aquí. Muy bien. Habrá parque, ¿eh?, para los peques en la nueva calle de Cañita Brava. ¿Que sí, vale, Cañita? Sí. Finalmente, la infanta Cristina no mintió en ningún momento. Simplemente no sabía lo que hacía. Son datos que se conocen, Cañita, tras hacerse público, ¿eh?, la declaración de la infanta ante el juez Castro. Conocimos que dijo, ni más ni menos, la infanta Cañita, 569 veces, no lo sé, no lo recuerdo. Tú dices no lo sé y yo voy contando, ¿vale? No lo sé, no me acuerdo. Una. Sigue, sigue. No lo sé, no me acuerdo. Dos. No lo sé, no me acuerdo. Tres. No lo sé, no me acuerdo. Cuatro. Y no lo sé, no me acuerdo. ¿Y? Y no sé, no me acuerdo. ¿Más? ¿Hasta 569? No sé, no me acuerdo, yo no sé, no me acuerdo, yo no sé por qué no me acuerdo, yo no sé por qué no me acuerdo, yo sé y no me acuerdo, y siempre estuvo así, hasta llegar los 69 a llegar a 96, que es una diferencia, de 69 a 96. ¿Alguna pregunta más extra? Buenas noches. Respetado el público a toda España y a toda Galicia. Parece que la cosa promete, ¿no? Quiero lo político y Rajoy que no haya crisis a partir de marzo. Ya no digo enero, febrero, a partir de marzo. Ya le doy 2 meses de prolongación. ¡Presidente! ¡Presidente! ¿Tú cómo ves esta posibilidad de que Cataluña se declare independiente de España? ¿Cómo cometen esos fallos, errores? Gravísimo. Muy gravísimo, por lo que se diga de eso. Muy gravísimo. Esos creo que son algunos cubanos que viven en Barcelona y algunos de fuera que viven en Barcelona. La gente se está equivocando con el tocino y la velocidad. Eso es una estupidez. Facebook ya nos vigila por completo. ¿Tú cómo ves esta mega operación en el ámbito de las comunicaciones? Muy bien, muy bien. Y cada vez debía aumentar más. Facebook, tú eres muy de Facebook. Y de YouTube también. Y de YouTube ya, pero bueno. Y Jenny Wiste. Y el Wiste también te gusta. El Wiste. YouTube, Wiste y Belfo, bien. Y eres fan de el Belfo. El que más es Belfo y YouTube. Y después le llega Wiste porque acaba de salir nuevo. ¿El pajarillo azul acaba de salir nuevo? Sí, porque dice, pajarito sueña y cuando no duerma, vuela. Pajarito, pajarito. ¿Qué es lo que más te gusta a ti un poco de esta noticia? ¿Que Facebook ya nos controle por completo, por ejemplo? Nos controla matemáticamente en el WhatsApp. Y nos controla el WhatsApp y YouTube.
vamos a convertirnos en emoticono, ¿vale? Y vamos a, ponernos sonrientes, por ejemplo, cara sonriente. Vamos a poner serio, de momento nos ponemos serio. ¿Serio? Y después risi. Cara seria. Espera, ¿y este qué es? ¿Cara alegre? Sí. ¿Cara alegre? No, 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 el, el emoticono es una cara solo. Así. Sin moverse. Quieto, quieto. Oye, ¿y si acabamos con las bailarinas, que son muy populares? El icono de las terminamos bailarinas. Acabamos con la bailarina y hacemos. Olé y olé. Quieto, no, hay que estar quieto, que son, hay que estarse quieto, quieto ahí. Que eres Kiko Narváez. Y hacemos así también, mira. Así, del otro lado. Esto es la bailarina de WhatsApp, Gallita, ¿tú crees? Sí, así. Y ahora damos la vuelta así. Y ahora sí. Yago García. Del otro lado. Oye, dale paso ahí a la siguiente noticia, Gañi. La siguiente página, empezamos, ya. Si algú ha estat el veritable protagonista aquesta tarda del World Mobile Congress, ha estat Mark Zuckerberg. ¿Tú cómo ves esta mega operación en el ámbito de las comunicaciones? Muy bien, muy bien. Y cada vez debía aumentar más. Tú eres muy de Facebook. Y de YouTube también. Y de YouTube ya, pero bueno. Yo... Y Jenny, Wiste. Y el Wiste también te gusta. El Wiste. Befo y John Tobe. Y después llega Wiste porque acaba de salir nuevo. Pajarito, pajarito. En exclusiva, coméntanos cómo va a ser el concierto. ¿Con qué tema vas a empezar, por ejemplo? No lo sé, depende. Lo mismo puedo cambiar la primera, se puede cantar la de... La de Money Money, o se puede cantar la creación de dos voces Money Money. Sí, González, mone, 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 yeah, yeah, yeah. Y si rimón, mone, mone, y si rimón, mone, mone, y si rimón, mone, mone, y si rimón, mone, mone. ¿Te haces una idea de qué vamos? De los terrestres. ¿De los terrestres? Sí. No somos extraterrestres. Pero parecemos. Parecemos extraterrestres. ¿Tú crees que los extraterrestres sí. Visten de traje y con casco? Porque llevan casco. No vamos de extraterrestres. Te voy a decir por qué. Vengo ahora. Un momento, ¿eh? Somos Daft Punk, Cañita. Bueno, voy a pararlo de momento, ¿vale? Ya está, ahí. Daft Punk, Cañita, es un dúo francés de música electrónica, que lo petó en los 90 y lo está volviendo a petar ahora. ¿Estás listo? Sí, venga. Venga, vamos. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Vamos, Cañita, que hay que llegar a la calle real. Vamos abajo.